Vamos a las acciones. Quilmes venía a empatar en su visita a San Lorenzo. Recibía al Sabalero, que llegaba tras igualar con Godoy Cruz 1-1 en Santa Fe. Ricardo Gómez, Carlos Luque. Viene el pase atrás, el remate de Iván Moreno y Fabianese, que tapa a Emanuel Tripo de Moreno y Fabianese con 400 partidos jugados en primera. El jugador de campo con más partidos después de Rolando Schiavi. Cobo, que la levantaba, Leandro Díaz, atajaba Pozo. Tiro libre de Pablo Lima. Pozo que da rebote. Cobo llega al gol a los 15 minutos de la primera etapa. Quilmes se ponía 1-0 arriba. Primero con la camiseta de Quilmes, quinto en el fútbol argentino. No marcaba desde el 25 de abril de 2011, jugando para Olimpo en el empate 1-1 visitando Lanús. Ricky Gómez con el centro, cabecea Moreno y Fabianese. Otra tapada de trípode, Omar de Felipe, el entrenador de Quilmes, que lamentaba lo que pasaba en defensa. Facundo Curuchet con el centro, cabecea Manuel Gigliotti, afuera. Uribarri, que se viene con el pelotazo. Olivera, que no llega. Gigliotti salva a Ernesto Goñi. Sí, 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 sobre la línea. Lo que parecía el empate de Colón. Corner de Lima, el cabezazo de Goñi, que salvó a Kelly y metió esta. Gol. Primero que anota con la camiseta de Quilmes, no marcaba desde el 24 de abril de 2010, jugando para Nacional de Uruguay. Allí está, clarito, la pelota. Picó adentro. El gol de cabeza de Goñi después de la reacción del arquero. Gabriel Milito, primo de Fernando Elizari en el banco de Quilmes. Nos vamos al segundo tiempo. Maximiliano Caire, Ricky Gómez, Moreno y Fabianese. Luque, le queda Gigliotti, que remata, tapa Trípodi. Otra más que se perdía Gigliotti. Sebastián Romero. Pelotazo Jacobo Mancilla. La levanta, le queda Germán Mandarino, el remate que va afuera. Y hay más, Caire, que tira el centro. Lucas Muñi remata, tapa Trípodi, muy buena. La del arquero de Quilmes. Rubén Ramírez, que tira el centro. Luque, se desvía en Goñi, gol en contra. En lo que va el torneo inicial, Colón siempre marcó de visitante, con la excepción del 2-0 con Arsenal. La derrota, claro, fecha 11. Preguntaba, ¿y cuánto falta? La toca Luque, les dio en el defensor uruguayo, que desacomoda a Trípodi, que queda parado, claro, sin poder reaccionar. El córner de Lucas Muñi, el despeje. Caire, que prepara el remate. Tapa Trípodi, Gigliotti, el gol. Quinto que anota el exjugador de San Lorenzo en este campeonato. Además, marcó en los últimos tres juegos del conjunto sabalero, sumando a que convirtió ante Cerro Porteño en Paraguay por Copa Sudamericana. Empate en el Estadio Centenario.